bienvenido a la solemne novena víspera de la Natividad de nuestro patrón San Juan Bautista. Juan es el único santo del que se celebra su nacimiento, igual que el de Jesús. Fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para mostrar a la gente el Cordero que quita el pecado del mundo. Último profeta del Antiguo Testamento, precursor de nuestro Señor Jesucristo, porque fue delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando la salvación. Preside la Eucaristía el Padre David, formador del seminario, junto a don Juan, nuestro párroco, y demás sacerdote, seminarista Leandro. Cantada por el grupo de la parroquia, con la alegría de poder celebrar esta festividad, nos preparamos para comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Muy buenas tardes a todos. Iniciamos la celebración de esta Eucaristía víspera de San Juan Bautista. Pues alegrándonos poder compartir la fe, poder compartir en comunidad, como una familia, pues lo que nos une. Cristo nos ha convocado, Cristo nos invita. Demos gracias al Señor porque somos invitados. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociéndonos siempre necesitados de la misericordia de Dios en nuestra vida, en un momento de silencio, a Él le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, Él tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
Alabamos y bendecimos a Dios con el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu familia caminar por la senda de la salvación, para que, siguiendo la voz de San Juan, el precursor, pueda llegar con alegría al Salvador que él anunciaba, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En tiempo de Josías, recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que saliera del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo repuse, ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas soy un muchacho, que a donde yo te envíe irá. Y lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. En el seno materno tú me sostenías, en el seno materno tú me sostenías. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. El seno materno tú me sostenías. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. En el seno materno tú me sostenías. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. En el seno materno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Y todo el día tu salvación, Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. A Dios materno, tú me sostenías. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no habéis visto a Jesucristo y lo amáis, no lo veis y creéis en Él, y los alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. La salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas,
los que predecían la gracia destinada a vosotros. El Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el vuestro. Y ahora se os anuncia por medio de predicadores que os han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor, su Dios. Y irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto». Palabra del Señor. Todos tenemos vocación, todos tenemos vocación. A todos el Señor nos llama a una vocación específica, un camino concreto en nuestra vida, nos llama diariamente a través de personas, de circunstancias, pero todos tenemos vocación. A veces vinculamos el tema de la vocación solo a la vocación religiosa, cura, monja, pero todos somos llamados por el Señor, somos criaturas suyas, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y tiene un sueño para cada uno de nosotros.
El bautizado está llamado a la santidad. Recuerdo cuando estaba en mis parroquias, mis primeras parroquias, una vez dije esto en la comunidad y veo que una señora me dice que no. Entonces digo, ¿qué le pasó? Dice, yo como San Juan, me dijo. No, usted como San Juan, no. Usted, santa, usted. San Juan, San Juan. Le parecía imposible que ella también estuviese llamada a ser santa. Posiblemente hemos idealizado mucho o nos hemos imaginado que la santidad es casi algo inalcanzable, que no está hecho para nosotros, que nosotros nos tenemos que conformar, bueno, pues con lo que nos ha tocado. Y si me permiten que utilice esta expresión, ir echando días para atrás. Un Dios que es Padre, que es bueno, que nos ha dado la vida, nos ha creado para simplemente ir echando días para atrás. No. El Señor nos invita a cada uno de nosotros, por nuestro nombre, a un camino de plenitud, de felicidad, de entrega. Y es hoy un poco la invitación contemplando a San Juan. Cuando nuevamente te vuelvo a decir, tú tienes vocación, claro que tienes vocación. El problema es que a veces nos cuesta irla descubriendo. Y tenemos vocación como hombres y mujeres hoy, en medio de este mundo y de estas circunstancias que nos ha tocado vivir. Pero es que el mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Isaac, es el Dios que hoy nos ha convocado, no es un Dios distinto. Y en su Hijo Jesucristo, que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros, nos invita a participar de esta Eucaristía y a unirnos a Él también con nuestra vida, con lo que se ve y con lo que no se ve, con lo que está oculto y con lo que está a la luz, pero con todo estamos llamados a dar gloria a Dios. Y en este día que este pueblo celebra esta víspera de San Juan, ¿qué nos puede decir San Juan como modelo de la fe después de tanto tiempo a cada uno de nosotros? Voy a aprovechar alguna expresión del Papa Francisco. Y en una intervención del Papa Francisco hablaba de que la vocación de San Juan nos habla en sí misma de tres vocaciones. La vocación de preparar, preparad el camino. La vocación de discernir y la vocación de dejar crecer. Primera tarea, primera vocación de preparar. Un cristiano no se anuncia a sí mismo, sino que anuncia a Cristo. Y esto a veces, pues con fatiga, a veces con trabajo, con creatividad, porque no sabemos muy bien a veces cómo, porque no en todos los terrenos es fácil, porque a veces tenemos que reconocerlo. Hemos estado acostumbrados a una sociedad cristiana, pero ¿y esto de anunciar a Cristo cómo se hace? Y a veces nos puede coger un poco sin las herramientas para hacerlo. Hasta para narrar nuestra propia experiencia de fe. Si alguien nos pregunta hoy, oye, ¿quién es ese Dios en el que tú crees? Háblame de Él, porque estoy interesado en conocerlo. ¿Qué le contaríamos? ¿Qué le contaríamos? Y en definitiva, posiblemente no le vamos a dar un gran discurso, porque no se trata de eso, sino de narrarle nuestra propia experiencia de fe. En medio de nuestras luces y nuestras sombras, en medio de nuestras batallas, cómo lo has vivido en tu casa, en tu trabajo, a lo largo de tu historia,
De eso se trata. De relatar, de compartir tu propia experiencia. No de imponer la fe, sino de ayudar a despertar en el otro esa luz que en mi vida alumbra hasta los rincones más ocultos. Preparar, sí, pero no solo preparar para los otros, sino dejarnos también preparar día a día por ese Dios que nos acompaña. Juan preparó el camino de Jesucristo, pero Juan se fue dejando hacer por Dios para poder realizar su misión. De esto, posiblemente los padres y las madres saben mucho, están preparados plenamente cuando nace un hijo, cuando nace una hija. ¿Tenemos todas las herramientas y nos las sabemos todas? Creo que no. Sino que en medio de que vamos caminando, también el mismo hecho de caminar nos prepara y nos va ayudando a crecer, a descubrir, a afrontar errores, claro que sí. Pero San Juan hoy nos habla de la importancia de preparar caminos, de no dejarlos a la improvisación, sino de querer en esa preparación ya poner alma, corazón y vida. Un segundo aspecto que habla el Papa Francisco, una vocación a discernir. Un cristiano debe aprender a discernir. Debe saber discernir la verdad de lo que parece verdad. Ha de ser un hombre y una mujer de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Pues esa tarea, esa obra de ir descubriendo y haciendo realidad el plan de Dios en nuestra vida. De descubrir si esto es de Dios o no es de Dios. Y eso, en nuestra labor cotidiana, en casa o donde sea, ¿cuánto discernimiento hay que hacer? ¿Y esto es lo más conveniente para mi familia ahora? ¿Esto es lo más conveniente ahora en mi puesto de trabajo? ¿Estas decisiones que posiblemente hasta políticamente en ocasiones nos tocan tomar, es lo más conveniente? ¿Es lo mejor para el bien común? El discernimiento no solo con lo que me apetece, con lo que me gusta, con sacar provecho yo, sino el discernimiento para el bien común, para el bien del otro, para que así podamos ser familia, comunidad, pueblo. Y aquí hay que saber discernir. Hay que saber decir, Señor, ¿esto viene de ti o no viene de ti? ¿Esto me hace un bien a mí o no me hace un bien a mí? ¿Esto me acerca a ti o me aleja de ti? Y cuidado, porque nos podemos ir acostumbrando a vivir separados de Dios, a que ya nos dé lo mismo, o casi hasta peor, como otros la han hecho peor, la mía tampoco es tan grave, y se mete la mediocridad. Se mete la mediocridad que poco a poco, como una niebla, se va metiendo por todos lados. Discernir el bien, buscar siempre el bien y el bien para cada uno. San Juan, claro, que nos ayuda a preguntarnos y a descubrir, Señor, ¿tú qué harías en este momento? Y creo que es una pregunta que todo cristiano se tiene que hacer por lo menos unas cuantas veces al día. Señor, ¿tú qué harías en este momento? En este conflicto, en este problema, en si cojo o no cojo, en si hago o no hago. Señor, ¿tú qué harías? En si digo o no digo, ¿tú qué harías? Una persona de discernimiento está llamada a tender puentes, a no tener miedo al diálogo. En ocasiones descubrimos con bastante tristeza cómo se nos empuja a la confrontación, a la división, a los opuestos, a resaltar la diferencia en vez de buscar los aspectos comunes.
Pero también es cierto que en muchas ocasiones se nos empuja no solo a lo negativo, sino que se nos anima justamente a lo positivo. Siéntense y hablen. Siéntense y busquen la solución. Y se nos pide en ocasiones porque lo tenemos que dar, porque esperan de nosotros eso. ¿Y cuánto cuesta vencer? ¿Quién lo dice primero? ¿Tú o yo? Pero si él empezó primero. ¿Cuánto cuesta dar el brazo a torcer? Y a veces decimos, yo ya no sigo siendo el tonto o la tonta. Hay que discernir situaciones. Y a veces preferimos que nos den las soluciones antes que entrar en esta dinámica de pedirle luz al Señor. Y un tercer aspecto que decía el Papa, que nos llama San Juan y que nos invita, es a dejar crecer. Dice el evangelista San Juan que al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Vio que Jesús pasaba y dijo, he ahí al Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Nosotros lo leemos y nos parece hasta familiar. Qué bueno, siguieron a Jesús. Pero es que siguieron a Jesús dejando a Juan. Juan tiene que experimentar que su misión es apuntar a Cristo. Y a veces, cuando acompañamos a las personas, nos gustaría que estuviesen toda la vida con nosotros. Pero tenemos que aceptar que cada uno tiene que hacer su camino. Que muchas veces no tenemos que ser nosotros los protagonistas. Que no se nos tiene que felicitar constantemente. Que no tiene que todo el mundo saber las obras buenas que hacemos. Sino que porque te quiero, y porque quiero lo mejor para ti, y porque quiero que sigas creciendo, no me importa hacerme a un lado. Porque el tiempo que he compartido contigo, he intentado darte lo mejor que tenía. Y ahora te toca seguir el camino. Estos padres y madres, cuánto bien nos hacen cuando lo vamos entendiendo con el paso del tiempo. Pero también en nuestras decisiones diarias, trabajar por el bien común es trabajar por el otro, no para nosotros llevarnos una medalla, no para nosotros llevarnos un diploma o una placa, no, sino porque lo que yo hago hoy sé que es beneficio para todos. Y esa es mi paga. Dice un poema, ya tiene sus años, decía, Señor, yo no traigo nada de cuanto tu amor me diera, todo lo dejé en la era en tiempo de sementera. Vuelve tus ojos allí, que allí he dejado unas flores de colores y de amores y ellas te hablarán de mí. Al final nos presentaremos ante el Señor posiblemente con las manos vacías, pero con el corazón repleto. Y le diremos, Señor, yo no traigo nada de lo que tú me diste. Todo lo he dejado ahí. Y cuando nos entregamos vamos a experimentar que sí, que nos gastamos, que en ocasiones hasta que nos agotamos. Bendito sea cuando es por amor. Bendito sea cuando lo que queremos y perseguimos es el bien del otro, el bien de la comunidad, y que conozcan a Cristo, porque para mí es luz y salvación de vida. Hoy te pregunto, y si alguno también nos está siguiendo a través de los medios, ¿cómo vives tu vocación? Damos gracias al Señor por nuestra familia, por nuestro ministerio sacerdotal, por nuestra vida religiosa,
por nuestro compromiso como laicos comprometidos en la política. Hoy me decía el Padre que pedíamos también por los políticos. Damos gracias al Señor porque nos ha llamado a servir de esta forma concreta y le pedimos a Él que nos ayude a servir de la mejor forma posible, sin ninguna otra ambición más que el bien común, el ayudar a los otros, el servir a los otros por amor. Decía el Papa Francisco a los políticos: pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo. La política es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de caridad, porque busca el bien común. Hoy pido para ustedes también eso, que en vuestra entrega diaria, ese servicio, esa entrega, entiendo que muchas veces oculta y silenciosa, sí, que hay mucho sacrificio también, sí, pero que lo hagan siempre por amor a un pueblo, queriendo trabajar por el bien común y de manera especial por aquellos olvidados, por los descartados y por los más pobres, y entendiendo que hay mucho tipo de pobreza, mucho tipo de pobreza. A todos el Señor nos llama. Termino como comencé. El Señor te llama. Solo espera de nosotros que le digamos que sí. Profesión de nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta solemnidad, víspera del nacimiento de San Juan, oremos a nuestro Dios. Por la Iglesia, para que viva y sea portadora del Evangelio de Jesús, luz y esperanza para todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y por todos, para que sepamos transmitir con la palabra y con la vida la buena noticia de Jesús, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones, para que el Señor suscite vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, y por los seminaristas, para que sean fieles a la llamada de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los cristianos, para que crezca el amor de Dios en nuestras vidas, mediante la oración y el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude
a acoger y meditar en nuestro corazón, como María, la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a tener presente a todos los que otros años compartían esta fiesta con nosotros, estas celebraciones, y que ya han partido a la casa del Padre. Pedimos para que el Dios de la misericordia los tenga ya gozando del banquete que es eterno. Roguemos al Señor. Todos tenemos vocación, todos somos llamados. Algunos respondemos un poco tarde, otros están todavía indecisos, otros no saben muy bien. Y a veces no por maldad, sino porque es que no saben cómo responder. Vamos a pedir al Señor para que también nuestro testimonio sea ayuda para tantas personas que a veces viven en medio de una gran incertidumbre. Están buscando, pero a veces beben de fuentes que poco les ayudan. Que el Señor siempre encuentre en nosotros hombres y mujeres disponibles a acoger y a acompañar. Roguemos al Señor. Y vamos a hacer un momento de silencio. Seguro que hay muchas intenciones en cada uno de nuestros corazones. Se las presentamos al Señor. Roguemos al Señor. Y si hay algún joven de mediana edad que todavía se está planteando, Señor, ¿qué quieres de mí? Vamos a pedirle al Señor que si los temores aparezcan, que no tengamos miedo. La invitación siempre es a caminar, no a la infelicidad, no a la tristeza, nada de eso. A un trabajo que llena el corazón, un trabajo que nos lleva hacia los demás, que el Señor nos conceda a los que están temerosos, pues pedirle al Señor de verdad, Señor, ayúdame a responder, ayúdame a aclararme, ayúdame a descubrir que no lo tengo que hacer solo. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de misericordia, la oración que ponemos en tus manos y aquella que queda en nuestro corazón y que tú bien conoces. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira con bondad, Señor, los dones que tu pueblo te presenta en la solemnidad de San Juan Bautista, y concédenos que cuanto celebramos sacramentalmente, lo realicemos en una vida de servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo él, entre todos los profetas, mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua de vida y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto. Especialmente queremos recordar en esta noche a todos los que durante este año han fallecido en esta comunidad, en este pueblo, en esta parroquia de San Juan Bautista de Pontallana y las demás parroquias. También queremos recordarte hoy, ese hermano nuestro, que también ha partido hoy de la casa de este mundo al Padre. Acógelo con amor de Padre en tu reino. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, lo hacemos dirigiéndonos al Padre con la confianza que nos escucha y, en definitiva, reconociéndonos hijos suyos, necesitados de esa cercanía con el Padre. Con confianza nos dirigimos a Él nuevamente, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, intercambiamos un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor, que la poderosa intercesión de San Juan Bautista acompañe siempre a los que has alimentado con el pan del cielo y el que anunció el Cordero que había de quitar el pecado del mundo, implore también para nosotros la misericordia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse un momento. Hoy el Señor nos invita a tener una memoria agradecida. Que recordemos el día de hoy con agradecimiento al Señor. ¿Con agradecimiento por qué? Porque pensábamos que no íbamos a poder reunirnos, o por lo menos el número de personas que hemos podido reunirnos. Porque podemos otra vez encontrarnos en torno a la mesa del Señor y celebrar la Eucaristía. Una memoria agradecida porque, aunque sabemos que hoy las farolas no van a la fuente, pero al salir de la iglesia nos la vamos a conseguir en todas las calles porque están colocadas. Una memoria agradecida que nos invita a mirar a nuestro patrono y que nos invita a señalar a aquel que Él nos vino a presentar, que es Jesús. Por eso, para concluir estas vísperas, esta celebración litúrgica de las vísperas de San Juan, vamos a hacer un recordatorio de este momento de año que han vivido, que recuerdan, que tienen en su mente y en su corazón, de la bajada de San Juan a la fuente. Pero miremos estos acontecimientos como eso, como una memoria agradecida a Dios. Agradecerle porque sabemos, estamos convencidos, que vendrán tiempos mejores. Y esos tiempos mejores dependen del esfuerzo que cada uno de nosotros pueda hacer, el sacrificio que podamos también hacer para que esos momentos lleguen. Por eso, en el marco de esta celebración de la fiesta de San Juan, teniendo como telón ser cristianos de memoria agradecida, agradecerle al Señor por permitirnos estar hoy reunidos acá, celebrando la fiesta de aquel que iba detrás de Él. Y hoy, En esta memoria agradecida, vamos a agradecerle a San Juan por permitirnos estar aquí y por todas las gracias y bendiciones que ha derramado sobre nuestro pueblo de Punta Llana y que ha derramado sobre cada uno de sus hogares. Hoy nos encontramos en la fuente de San Juan. Queremos recordar esa bajada de San Juan desde la iglesia hasta este lugar, con características, con elementos, con una forma totalmente diferente a otros años, con la fuente sin gente, sin la imagen del santo, pero con el mismo cariño, el mismo amor, la misma devoción a nuestro santo. Hoy, cuando nosotros recordamos San Juan, tenemos que tener una sola cosa clara. Y lo que tenemos que tener claro de San Juan, que él era el precursor, el que iba mostrando el camino de Jesús, el que iba delante de Jesús. Que todo lo que hemos estado viviendo, que el no poder celebrar las actividades o la fiesta como acostumbramos,
que no nos quiten el ánimo de seguir marcando el camino de Jesús, de seguir mostrando el rostro de Jesús a cada uno de los habitantes de nuestro municipio. Que todos los devotos de San Juan seamos profetas, que somos, y el profeta es capaz de anunciar y denunciar el Evangelio. Que seamos precursores, que tengamos la valentía de San Juan para comunicar el Evangelio en cada uno de los rincones. Y que esta procesión, que hoy no la hemos podido hacer, se convierta en una procesión viva. Una procesión viva que cada uno de nosotros sea ese San Juan caminando por las calles de Punta Llana. Que cada uno de nosotros se convierta en esa procesión, que anuncie, que salga a la calle, que se muestre a cada uno de los habitantes. Hoy que celebramos con alegría la fiesta de San Juan, quiero desearle a todos un feliz día de nuestro santo. Y que el año que viene, que durante este año, que nosotros podamos seguir siendo comunicadores del Evangelio con la valentía, la decisión y la firmeza con que la hizo nuestro santo patrono. ¡Feliz día de San Juan!
presenta y presto tu alegre menta. ¿Cómo es que vienes a mí? Presenta nuestro para concluir, ¿verdad?, la celebración de las vísperas, finalmente agradecerle, ¿verdad?, al ayuntamiento que siempre ha estado, ¿verdad?, presente en cada una de las peticiones que le hemos hecho desde la parroquia. Siempre hemos contado con su colaboración en la figura del alcalde y todos los concejales que hemos trabajado también de la mano, y en esta fiesta pues hemos procurado trabajar en conjunto para ofrecer lo mejor para todo el pueblo de Punta Llana. Y le vamos a entregar al Padre, ¿verdad?, como hemos hecho durante toda la novena, al Padre un detalle junto con el seminarista que nos ha acompañado en el día de hoy. Entonces, invitamos al Padre que se acerque. Invitarlo ya para mañana, tenemos la función a las 12 y bueno, bajo el mismo método que hemos utilizado el día de hoy. Dios me los bendiga y que pasen mañana y tengan un feliz día de San Juan. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva! Bueno, pues muchas gracias a todos por poder compartir juntos la fe. No sé qué tendré de desayuno mañana, pero con esto me apaño, así que va bien. Bien, pues nada, recibimos la bendición, que el Señor les bendiga, que nada, que estas fiestas nos ayuden a seguirlo descubriendo, conociendo y a dejarnos amar por Él. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
En el nombre del Señor podéis ir en paz.